Muy buen día. Hoy estaremos hablando de la salud integral. Soy la licenciada Jenny Pérez y en esta oportunidad compartiremos la temática de salud integral. Iniciamos con esta frase. La salud no siempre viene de la medicina. La mayoría de las veces viene de la paz mental, de la paz del corazón, la paz en el alma y viene de la risa y el amor. Préstale mucha atención. Salud es un estado perfecto de bienestar, vale decir un bienestar completo, un bienestar físico, un bienestar mental y un bienestar social. Y no solo es esa ausencia de enfermedad. Es importante especificar que cuando se habla de salud integral estamos haciendo referencia a un equilibrio entre lo físico, lo social y lo mental. En este sentido, al hablar de la salud, es importante que el individuo tenga un cuerpo sano, una mente sana, se adapte y se desenvuelva adecuadamente y en armonía en su entorno. Te voy a especificar más o menos cómo se compone la salud integral. La salud integral está compuesta por un aspecto físico, un aspecto social y un aspecto mental, los cuales tienen que estar en un perfecto equilibrio para hablar de lo que se refiere a una salud integral. La salud física tiene que tener ciertas condiciones. Para ello vamos a hablar de los aspectos que se toman en cuenta dentro de lo que es la salud física. Una buena alimentación, vale decir, una dieta equilibrada entre los nutrientes que se precisan para fortalecer nuestro organismo, respetar las horas de comida y tener los nutrientes adecuados, como tomar agua o comer frutas, comer vegetales, son parte de una dieta alimentaria. Hacer ejercicios, hacer actividades físicas para fortalecer, tonificar los músculos, fortalecer la circulación sanguínea, fortalecer los huesos, fortalecer nuestros músculos. Entonces es necesario dentro de la salud física prestarle mucha importancia a las actividades físicas. Dentro de la salud física también es importante prestar atención a la higiene para así reducir los riesgos de infecciones o afecciones a raíz de un mal cuidado de la higiene. Dormir, descansar lo adecuado para poder reenergizar al cuerpo, lograr que este descanse, se recupere para retomar las actividades del día siguiente. Es importante en el caso de los niños que tengan las horas de sueños adecuados, tener un horario para ir a dormir y no exagerar en las horas de mantenerse despierto, puesto que ellos están en una fase de desarrollo y precisan de dormir para poder desarrollarse. Y además que a los adultos el dormir adecuadamente también les permite descansar de forma apropiada y así estar en condiciones adecuadas para asumir las tareas del día siguiente. Recibir adecuadamente las vacunas para estar inmunizado y así reducir el riesgo de enfermedades futuras. Salud social, ¿qué comprende esto? Está relacionado con todas esas interacciones sociales que tenemos los seres humanos. El tener buenas relaciones interpersonales, aprender normas y reglas dentro de los grupos en los cuales interactúa la persona. Tener amigos, compartir, son aspectos que fortalecen la salud social. Salud mental. La salud mental es muy importante tomar en cuenta que está relacionado con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y la forma en que expresamos o sentimos estas emociones y sentimientos. Dentro de ellas podemos mencionar algunas pautas para fortalecer lo que es la salud mental. Ser amable, ser gentil, ser una persona que pueda compartir con los demás, aprender a pedir perdón, perdonar, perdonarte a ti mismo por tus fallas o por tus errores que hayas tenido en el transcurso de tu vida.
aprender a dar y recibir amor. Muchas veces siempre estamos esperando recibir y no sabemos dar amor, o viceversa, son personas que no han tenido esas experiencias afectivas y por lo tanto es necesario aprender para poder sanearnos mentalmente. Tener un proyecto de vida, un horizonte, un propósito en la vida hacia lo cual vas a seguir es importante para la salud mental. Y muy importantísimo también el expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que sentimos, lo que pensamos, para que los demás nos puedan comprender y entender. Y una forma también de expresar sentimientos es decir al otro lo que sentimos. Expresarle nuestros sentimientos de cariño, de solidaridad, de empatía, para que los demás también aprendan a expresar y cuidar obviamente la salud mental de esta manera. La salud es un regalo muy grande y eso implica que nosotros tenemos que aprender a cuidarla y a protegerla, atendiendo cada uno de estos aspectos de los cuales hemos estado hablando en las presentaciones anteriores. Bien, es todo cuanto quería compartir contigo, te agradezco y espero que puedas compartir este material. Estará en YouTube y estará también en Facebook. Gracias.